Denenberg Media. With additional funding provided by the Geraldine R. Dodge Foundation. Bienvenidos al episodio 43 de Destinos, an Introduction to Spanish. Primero, algunas escenas de este episodio. No puedo dejar de comparar tu vida con la mía. Mientras tú tienes una posición estable en la universidad, yo no he podido conseguir eso. Tú diriges obras de teatro y yo escribo artículos que ni siquiera sé si alguien los lee. ¿Y Raquel? Debe estar en su habitación. Después la llamo. Tal vez tenga ganas de salir. Bueno, ¿podríamos ir todos a conocer la ciudad? Yo hago de guía. ¡Ay, sí, vamos! Pero antes tengo que llamar a Puerto Rico. Ánimo, papá. Ya verás que pronto estaremos de regreso. Mañana, ¿eh? Si no, mañana yo mismo me levanto y tomo el avión. Sí, ya lo dijiste. Pero no será necesario. Creo que exageras. Me parece que la enfermedad de tu padre no te deja ver las cosas con claridad. En este episodio van a aprender vocabulario y expresiones relacionados con los viajes. Me gustaría hacer reservaciones para 4 personas. ¿Para cuándo, señor? Para el próximo fin de semana. Uy, es muy pronto. Primero creo que debo de preguntar si hay vacantes. Si no hay en el Hotel Sol Caribe vacantes, las habrá en otro hotel. En Cozumel hay muchos hoteles muy buenos, además del Presidente. El plan incluye el vuelo en avión. Sí, el precio incluye viaje de ida y vuelta en avión, más tarifas, más impuestos y 3 días y 3 noches en el hotel. ¿Entonces le hacemos su reservación? Sí, pero tengo que consultarlo con una amiga. Ella no sabe nada de todo esto. Hola, Raquel. ¿Luis? Sí, Raquel, soy yo. Vaya sorpresa. En el episodio previo, Raquel recibió una sorpresa. Una sorpresa relacionada con su pasado. Durante la cena, Arturo observaba a Luis. Y Luis también observaba a Arturo. Vaya. ¿Y qué hacías tú en Buenos Aires? Asuntos de trabajo. Hacía una investigación. Es una larga historia. Raquel se encontraba en una situación difícil. Gracias. Es un regalo de Arturo. Mientras tanto, Juan regresó a Nueva York para buscar a Patty. Pero no la encontró en el apartamento. Patty estaba trabajando. Finalmente, Raquel, Arturo y Luis salieron del restaurante y regresaron al hotel. Ya que don Fernando no vuelve hasta pasado mañana, tenemos el día libre mañana, ¿no es cierto? ¿Es verdad? Raquel, ¿no llegan mañana tus padres? Con que de Argentina, ¿no? Sí. Fue entonces cuando Raquel por fin comprendió por qué Luis hizo el viaje a México. En su habitación, Raquel analizaba la situación, mientras Arturo y Luis hacían lo mismo. Bueno,
Raquel, ¿estabas dormida? No, Luis. Todavía no. Me gustaría verte ahora, ¿sabes? A solas. Tengo algo para ti. ¿Ahora? Sí. ¿No te animas? No, Luis. Disculpa, pero estoy muy cansada. Bueno, está bien. Pero prométeme que hablaremos mañana a solas. Sí, te lo prometo. Hasta luego. Adiós. Mientras tanto, en Nueva York, Patty regresa a su casa. No sabe nada de la sorpresa que la espera. Hace como 2 horas. Pero a tu papá... No te preocupes. No ha pasado nada. Solo vine a verte. Te extrañé. ¿Mucho? Pues sí. ¿Y tú a mí no? Bien sabes que sí. ¿Cómo van tus asuntos? Me alegro de haber regresado. Hoy Manuel me dijo que si no hacía unos cambios, la obra no se estrenaría. No tenía idea. ¿Y qué piensas hacer? Le dije que considerara eso muy bien, que los periódicos estarían muy interesados en un caso de censura. Patty... He estado pensando. ¿Sí? No estoy contento con mi carrera, con mi profesión. No puedo dejar de comparar tu vida con la mía. Mientras tú tienes una posición estable en la universidad, yo no he podido conseguir eso. Tú diriges obras de teatro y yo... escribo artículos que ni siquiera sé si alguien los lee. Tal vez lo que siento es envidia. No siento que soy necesario. ¿Necesario? Sí, necesario. ¿No ves? Tú tenías que regresar a Nueva York porque eres necesaria. Te necesitaban para continuar con la obra. En cambio, yo... A ti te necesitan en México. ¿Quién sabe? Creo que exageras. Me parece que la enfermedad de tu padre no te deja ver las cosas con claridad. ¿No crees? Al día siguiente, en la clínica de la Universidad de Guadalajara, ánimo, papá. Ya verás que pronto estaremos de regreso. Mañana, ¿eh? Si no, mañana yo mismo me levanto y tomo el avión. Sí, ya lo dijiste. Pero no será necesario. Mañana regresamos los dos juntos. No me vas a dejar aquí sola, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué se le ofrece? Estoy pensando en pasar unos días en la playa. Muy bien.
Usted es argentino, ¿no? Sí, soy de Buenos Aires. Estoy aquí por un rato y quería aprovechar un fin de semana para conocer una playa. Bueno, sabrá que aquí en México hay muchas playas y lugares de vacaciones. Cozumel está en el Caribe, ¿no? Sí, señor. Es una pequeña isla, muy linda, y el buceo es algo que hay que ver. ¿Cuántos irán? Seremos dos. Seremos cuatro. ¿Necesitarán una habitación para cuatro? No, necesitaremos tres habitaciones. Una para dos personas y dos individuales. ¿Le interesa Cozumel? Sí. Tenemos diferentes planes. ¿Quiere usted un plan económico? Aquí ofrecemos... Perdone, pero me gustaría un plan que incluya los mejores hoteles. Perfectamente, señor. Aquí tenemos un plan que incluye el Hotel Sol Caribe. Es un hotel de 5 estrellas. En cada habitación tiene baño privado con ducha. Todas las habitaciones tienen vista al mar. El hotel tiene canchas de tenis, una piscina muy grande, jardines y playa privada. Me parece muy bonito. También está el Hotel Presidente. También es de 5 estrellas. ¿Cuál me recomienda? Bueno, yo prefiero el Sol Caribe. Muy bien. Me gustaría hacer reservaciones para 4 personas. ¿Para cuándo, señor? Para el próximo fin de semana. Uy, es muy pronto. Primero creo que debo de preguntar si hay vacantes. Si no hay en el Hotel Sol Caribe vacantes, las habrá en otro hotel. En Cozumel hay muchos hoteles muy buenos, además del Presidente. ¿Sí? Felipe González, de la Oficina de Turismo. Necesito 3 habitaciones para el próximo fin de semana. Una doble y 2 individuales. ¿Cuántas? Bien. Perfecto. Muchas gracias. Tiene suerte. Hay varias vacantes. ¿Y cuánto tiempo piensan quedarse en Cozumel? El fin de semana nada más. El plan incluye el vuelo en avión. Sí. El precio incluye viaje de ida y vuelta en avión, más tarifas, más impuestos y 3 días y 3 noches en el hotel. ¿Entonces le hacemos su reservación? Sí, pero tengo que consultarlo con una amiga. Ella no sabe nada de todo esto. Está bien. Puede hacer ahora una reservación sin compromiso, pero nos la tiene que confirmar mañana a más tardar. Muy bien. Hablaré con mi amiga esta noche y mañana vengo a confirmar y pagar. Muy bien. ¿Su nombre, por favor? Arturo Iglesias. ¿Y los nombres de las otras personas? Raquel Rodríguez. Uh-huh. Les pido a las primeras 100 estrellas que veo esta noche que podamos encontrar a Ángel en Puerto Rico. Yo también les pido lo mismo. Y que esta persona, esta mujer, sea parte importante de mi vida. Y que yo sea parte importante de su vida también. ¿Te alegras? Es un buen trabajo, una gran oportunidad. Pero Luis, eso significa que tienes que irte a vivir a Nueva York. Claro, nos vamos a Nueva York. Yo no puedo, Luis. Me falta 1 año para graduarme. Yo no puedo irme ahora. Pero es que yo tengo que ir. Quiero irme. No pienso perder esta oportunidad. Sí, entiendo.
Buenos días. Buenos días, señor. ¿Se le ofrece algo? Sí, por favor, quiero hacer reservaciones para dos, para ir a Zihuatanejo. ¿Para cuándo, señor? Para este fin de semana. No digo, para el próximo. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? Unos 2 o 3 días, nada más. Pues le podemos ofrecer un plan que incluye el Hotel Las Palmas. ¿No hay unas cabañas? Un amigo me habló de unas cabañas en Zihuatanejo. Ah, sí. Las Urracas. Son ideales para la gente que quiere pasarse unas vacaciones románticas. Pues eso es lo que yo quiero, ¿eh? Mi amiga no sabe nada de esto. Será una sorpresa. Cuidado con las sorpresas, ¿eh? Ayer estuvo aquí un hombre que tuvo que cancelar su fin de semana en Acapulco por no haberlo consultado con su esposa. Pero en este caso no habrá ese problema. Bueno, entonces le hago unas reservaciones para 2 personas el próximo fin de semana. Las cabañas incluyen un baño privado. Su desayuno, señor. Gracias. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Durmieron bien? Uy, sí, yo estaba cansadísima. Dormí como una piedra. Yo también dormí muy bien. Me siento como nuevo. A los dos les hacía falta descansar. ¿Y Raquel? Debe estar en su habitación. Después la llamo. Tal vez tenga ganas de salir. Bueno, podríamos ir todos a conocer la ciudad. Yo hago de guía. Ay, sí, vamos. Pero antes tengo que llamar a Puerto Rico. Hola. 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 Buenos días. Buenas, ven a desayunar con nosotros. No, no, siéntate, por favor. Tengo que hacer algunas cosas. Regreso enseguida. Raquel, estábamos planeando ir a conocer la ciudad con Roberto como guía. Ah, qué bien. Bueno, ahora regreso. Sí. Ay. Ah, muy bien. Gracias. Los señores también van a desayunar. Gracias. Buenos días. Buenos días, señorita. Quisiera informarme sobre un viaje. ¿A dónde? A Guadalajara. Somos 3, posiblemente 4. ¿Y cómo prefieren viajar? En avión. ¿Y cuándo es el viaje? Para el próximo fin de semana. Prefiero salir el viernes por la mañana. En la mañana hay varios vuelos. Hay uno a las 9:30 de la mañana que tal vez le convenga. Hay muchos asientos disponibles todavía. ¿Y cuándo volverán? No estoy segura todavía. En ese caso, se le puede ofrecer un viaje barato. ¿Y si regresamos a México el lunes? En ese caso, se le podría dar un viaje más barato. Está bien. Tengo parientes en Guadalajara, pero quisiera saber qué hoteles me recomienda. Quiero uno de los mejores. El Hotel Camino Real es uno de los mejores. ¿Qué tipo de habitación prefieren? Pues querríamos 3 habitaciones. Una habitación doble y 2 individuales. Está bien, pero para confirmar hay que pagar el 50% de anticipo. Está bien. Creo que es todo. ¿Será muy tarde mañana para confirmar la reservación? En este caso, no lo creo. El turismo para Guadalajara en este momento está un poco flojo. Pero déjeme revisar los vuelos una vez más. Es posible que haya una tarifa mejor. Hola.
Sí. ¿Qué tal, tío Jaime? ¿Cómo están todos por allí? Sí, Raquel me dio tu mensaje. No, mira, lo del apartamento, pues, todavía no hemos hablado. Por ahora es mejor que no hagas nada. Sí, de acuerdo, tío. Yo también creo que hay que pensarlo mejor antes de decidir. Aquí está toda la información. Muchas gracias. Mañana podré confirmar la reservación, o posiblemente esta tarde. Muy bien. Adiós. Adiós. Bueno, ahora todo parece muy tranquilo. Pero anoche, ¡ay, qué situación! Luis había llegado de los Estados Unidos y... Bueno, pero ustedes recuerdan quién es Luis, ¿no? Es mi exnovio. Bueno, pues Luis llegó y tuve que invitarlo a cenar conmigo y con Arturo. Imagínense, yo entre estos dos hombres. Después, fuimos al hotel y subimos a nuestras habitaciones. Yo apenas me había preparado para dormir cuando sonó el teléfono. ¿Y quién era? ¿Ángela? ¿Arturo? ¿O Luis? ¿Bueno? Raquel, ¿estabas dormida? Era Luis. No, Luis. Todavía no. Era Luis que quería verme. Dijo que tenía algo para mí. ¿Vi a Luis anoche o no? Tengo algo para ti. ¿Ahora? Sí. ¿No te animas? No, Luis. Disculpa, pero estoy muy cansada. No, no vi a Luis. No quise. Después de esa cena, estaba yo muy cansada. Bueno, le prometí verlo hoy. No sé cuándo, pero voy a verlo. Pero prométeme que hablaré. Mientras en México Raquel hablaba con Luis por teléfono, en Nueva York, Juan esperaba a Patty en el apartamento. ¿Sabía Patty que Juan había llegado de México o no? Perdóname. ¿Cuándo llegaste? Hace como dos horas. Patty no sabía que Juan había llegado de México. Juan y Patty hablaron de su matrimonio y del futuro. Durante la conversación, Juan dijo algo que él había comprendido en la gavia. ¿Recuerdan? ¿Qué había comprendido Juan? Juan había comprendido que tenía envidia de Patty y de su carrera. Patty hizo muy bien en regresar. Tal vez lo que siento es envidia. Bueno, había comprendido que tenía envidia de Patty y de su carrera. Ahora volvamos a Raquel. Bueno, tengo estos folletos. Son de turismo. Yo vine aquí esta mañana para pedir información sobre un viaje a Guadalajara con mis padres. Pero estoy muy enojada con mi mamá. Por lo de Luis. No sé qué voy a hacer. Bueno, tengo que regresar al hotel. Se me hace tarde.
quién llamas? A Jorge. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién es? Perdone. Creo que me equivoqué de número. Quería hablar con Jorge. Un momento, por favor. ¿Cómo? Que espere un momento. Lo voy a llamar. Annenberg Media. With additional funding provided by the Geraldine R. Dodge Foundation. For information about this and other Annenberg Media programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.